Bienvenidos. Es agradable contar con su participación en el curso de alfabetización digital. Luego de ver este video, ustedes estarán en la capacidad de identificar las oportunidades y los riesgos que se presentan al compartir información en las redes, camino hacia convertirse en un ciudadano digital. Usar redes sociales independientemente de cuáles sean, trae consecuencias tanto positivas como negativas. Vamos a conocer más al respecto. Entre las consecuencias negativas de compartir información en redes sociales podemos encontrar privacidad limitada. No hay forma de evitar que los menores accedan a ellas a través de perfiles falsos. Los usuarios pueden caer en estafas con solo hacer clic en un video. Los perfiles falsos abundan y es realmente difícil controlar su creación y gestión. Hay personas que pueden usar las fotos e información de los demás con fines maliciosos. Dentro de las consecuencias positivas de compartir información en las redes sociales tenemos: promueven el trabajo colaborativo. Permite crear identidades según los intereses de cada usuario. Potencian la comunicación entre las personas que hacen uso de ellas. Son fuente de información noticiosa y específica en determinados temas. Se puede adaptar a la experiencia de aprendizaje dentro y fuera de las aulas. Facilita la difusión de ideas y debates. Generan confianza en usuarios para que compartan sus experiencias de vida y así poder llegar a otras personas que puedan estar atravesando situaciones similares. ¿Qué otras consecuencias negativas y positivas consideran que se genera cuando compartimos información en las redes sociales? Discutan con su tutor de aula y compañeros. Ahora los invito para que sigan con el estudio de este módulo, revisen el contenido del recurso y la guía del estudiante y realicen los ejercicios que encuentran a continuación.